Bueno, vamos a comenzar. Allá en Veracruz, la violencia no se detiene. 7 personas fueron asesinadas en las últimas horas. La Fiscalía Estatal investiga un posible ajuste de cuentas entre grupos rivales. La información completa es de Juan David Castilla. Muy buenas noches, Manuel, te saludo con gusto desde Veracruz. Comentarte que en las últimas horas se han registrado varios hechos violentos en esta entidad que han cobrado la vida al menos 7 personas, situación que ya está siendo investigada por las autoridades estatales. Una familia fue ejecutada en la comunidad Acontitla, municipio de Tihuatlán, en la zona norte del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron después de la 1 de la tarde. Los pobladores reportaron a los números de emergencia que se escucharon detonaciones de arma de fuego. Se trata de 3 mujeres y un hombre, quienes murieron tras este ataque armado que alarmó a la población. Sin embargo, hasta el momento no han sido identificadas las víctimas. La Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y Guardia Nacional desplegaron un fuerte operativo para la búsqueda y localización de los homicidas. Poco después se dio a conocer que en el mismo municipio de Tihuatlán fueron abandonadas varias bolsas negras de basura con restos humanos sobre la calle Venustiano Carranza en la colonia Independencia. Eran los cuerpos mutilados de 2 personas que fueron arrojados por sujetos de conocidos. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yadán, se informó que se inició una carpeta de investigación por estos hechos y reveló que los primeros indicios apuntan a un probable ajuste de cuentas entre grupos rivales de la delincuencia organizada en esa zona. Se dio a conocer que se realizan las diligencias para establecer las causas, conocer si hay relación entre ambos hechos y dar con el paradero de los responsables. Sin embargo, hasta este momento aún no hay detenidos. También durante ayer martes se informó de las asesinato de Gregorio Barrera Soto en la comunidad San Felipe de la Peña, en Tuxtepec, en los límites de Oaxaca y Veracruz, a unos 40 minutos del municipio de Playa Vicente, al sur de la entidad veracruzana. Según el reporte policíaco, la víctima fue emboscada por personas armadas que dispararon contra él y su esposa al interior de su camioneta en el centro de esa comunidad. Gregorio Barrera asumiría en próximos días el cargo de dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Playa Vicente. Este es el reporte desde Veracruz. Manuel, excelente noche. Thank you.